nos lo cuentes. El sábado sí. Fue la operación. El sábado fue la operación y nosotros queremos presentarles buenas noticias tal y como le habíamos pues prometido. Todo empezó a las 6:30 de la mañana. Sí, Miriam, me desperté animado ese día para ir al hospital. Estamos viendo en este momento imágenes donde Cristina ya puede caminar. ¿Estás hablando en serio? Ya puede caminar al día siguiente tal cual lo habíamos dicho, tal cual había pronosticado el doctor. Imagínate, en este momento estamos viendo los primeros pasos después de 2 semanas, después de que el pronóstico que ella tenía era realmente muy malo. El doctor había dicho de que si no se la operaba en ese instante podía llegar incluso a fallecer, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de las personas, con la ayuda del Ministerio de Salud, de la Lotería, del doctor Juan José Lema y aparte también de todos los que han ido aportando, se ha podido lograr esto y es la gran noticia que le tenemos que dar. Algo que les quiero decir es que justamente he estado presente en toda la operación, ha sido un seguimiento, como has visto, venía aquí con el señor, iba a un lado u otro y tengo que decir que es otra cosa estar ahí. 2 horas de operación desde las 6:30 de la mañana, ver cómo realmente el doctor es un crack, tiene el mínimo cuidado, cambiar una prótesis por otra es una de las operaciones más difíciles de la medicina en general, Miriam. Estoy sorprendida. La sonrisa, además, en imágenes, en el video que nos estás mostrando de cuando ella camina, la sonrisa de Cristina no se cambia por nadie. No se cambia por nada, no la cambiamos por nadie, realmente es algo increíble y queremos que disfrute con nosotros por más noticias así, porque gracias a la ayuda de todos ustedes también podemos lograr esto. Y ahí está, gracias a la Lotería, Clínica Semes, Ministerio de Salud, un montón de instituciones que han hecho esto posible y que ahora devuelven la sonrisa tanto a la señora Cristina. Y ahora vamos a ver justamente una vuelta atrás para ver todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este increíble momento. El día tan esperado ha llegado. La señora Cristina por fin va a poder ser operada y volver a caminar gracias a la ayuda de todas las personas, de Dios y de la Lotería. Así que hoy queremos entregarte este kit para que tú puedas operarte el día de mañana. Le agradezco mucho porque mi señora ya se va a sanar y va a poder caminar sin charla. No, igualmente también a que le agradezco de la bendición al joven Claudio. Gracias, muchas gracias. Sábado 25 de noviembre, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento la señora Cristina ya ha entrado a operación. Aquí están sus familiares, ya están más tranquilos, ya están más contentos porque el gran día ha llegado. Somos más de 7 personas. Vamos a apoyar y colaborar a la señora para que se restablezca lo más pronto posible. La operación ha terminado exitosamente y la señora Cristina se va a poder recuperar pronto, va a poder caminar. Gracias a todos mis amigos y a todo el equipo quirúrgico que ha participado en esta cirugía. Esto merece un aplauso, realmente festejarlo y tal cual. Por más noticias así, nosotros queremos justamente contarle este tipo de historias con un final feliz aquí en la República. Sí, y qué lindo esto que vivimos, no ser parte de esto, porque realmente Bolivisión, este canal, no es un canal que solo informa, sino que transforma vidas. Así es. Y venimos trabajando en esto hace muchos años y esto es un pedacito de todo este trabajo y qué lindo, Claudio, que hayas podido vivirlo en primera persona también. La señora quiere conocerlas, quiere venir aquí al set, también el doctor, así que esa es la siguiente promesa, los vamos a tener acá. Y aparte de eso, Bolivisión es el canal de las grandes historias y es por eso que cerramos un caso, sí, y abrimos otro. Y en esta oportunidad quiero hablarles de una familia que ha llegado desde muy lejos. ¿Dónde? Está llegando desde Apolo.